Entonces relájate. Necesito que me hables duro. Listo, listo. Duro porque somos sorditos. Ya. Bueno. Entonces relájate. Primero vamos a hacer unos ejercicios de visualización y Ya. esos ejercicios te ayudan a relajar. ¿Listo? En este momento vas corriendo por cualquier lugar de Brasil, pero a toda, cada vez más rápido. Y tienes toda la capacidad de correr por lo menos 80 kilómetros por hora. Siente la velocidad. Siente los pies. Cómo sienten el piso y se impulsan. Las manos. Vas corriendo tremendamente. Pasas obstáculos. Y el corazón, pues claro que se siente no agitado, pero sí se siente uno fuerte y muy hábil en esa carrera. Sigue corriendo. Saltas obstáculos, carros, tapias, edificios y caes y amortiguas, si sientes el amortiguador y das botes. O sea, es un deporte extremo. Y sigues corriendo y te gusta sentirte fuerte y sano. Y ahí vas dándote cuenta que es importantísimo el deporte. Cualquier deporte. En este momento vas a una pista de atletismo. Somos magos. Y sigues corriendo. Y mira hacia el frente. Y hay gente haciendo deporte. Y hay gente viendo. Y la gente se siente muy, pero muy bien, pues queriendo el deporte. Ya en este momento estás agotado porque ya has trotado horas. Y llegas a un sitio y te recuestas. Te recuestas y siente cómo el cuerpo empieza a relajarse. Más y más. Ningún ruido interrumpe este ejercicio terapéutico. Y te sientes muy relajado al escuchar cualquier sonido. Nada te interrumpe. Y estás en paz. Cuento de 1 a 3, cada vez más y más relajado. 1, 2, 3. Muy relajado, más relajado, siente el entrecejo, que llaman el tercer ojo, cómo se relaja. Siente un masaje en ese sitio del ojo, en la frente, en las sienes, un masaje de relajación. Y eso te ayuda a relajar cada vez más y más. Tres, muy relajado, más y más relajado. Grato estar en ese descanso, pero me escuchas divinamente. Y está todo, todo el contexto de una manera súper agradable. Quédate en una relajación por un minuto y no vas a escucharme ni nada. Cuando vuelvan en un minuto, seguimos.
ustedes al llegar a uno, vamos a buscar por qué ese miedo a la matemática. 10. Llegan muchos contenidos de matemática. 9. Profesores, que te acuerdas, tantos profesores, sea de matemáticas o no sea de matemáticas, 9, 8, personas que en algún momento se burlaron de ti porque algo pasó con las matemáticas, o tú mismo te saboteaste diciendo no me gusta la matemática, 7. Van a llegar todos esos momentos donde la matemática es la protagonista. 6. Deja que vuele todos esos recuerdos, sea en esta vida o en otra, en este planeta o en otro. 6. Al llegar a uno, llega la causa de por qué le tienes miedo a la matemática. 5. Todos esos archivos están. 3, 2, 1. Lo que llegue, me lo dices. Imágenes, sonidos, sensaciones. Veo como una película. Eso. Es como muy raro. Son recuerdos que están ahí y los ves pero claritos. Sí, como, sí, como raro. Miré como un carril así y sí, un tren y alguien como que corriendo. Como si estuviera volando, no sé, mirando cosas. No, chévere. Ve ahí a ese tren. ¿Qué está pasando ahí en ese tren? Pues lo estoy observando, veo como si estuviera parado mirando qué está pasando, pero no, nunca tiene final. El tren como que... ¿Va andando? Sí, pero nunca se acaba. ¿Y tú estás ubicado en dónde? Como en un puente mirándolo. Como en un puente, observa todo, gira la vista. Sí, atrás hay como un lago. ¿Cómo es todo? Como un lago hacia atrás. ¿Conoces ese lugar? Como un paisaje, no, nunca lo he visto. ¿Percibe si es en otra dimensión, en otra existencia? No, es como una película, parece. Una película que de pronto tenías grabada. Quizás, pero tengo vaca, es como hace mucho frío. Como si estuviera con un traje así especial. ¿Cómo es? ¿Cómo estás tú? Mírate ahí, al frente hay un espejo y aparece. ¡Tum! Aparece el espejo. ¿Cómo eres? Un traje así de frío. ¿Un traje de frío? Como de piel, así como si fuese un oso, parece un oso. O sea, como si estuvieras en el polo. Claro, sí. Hay un tren. Sí, qué chido. ¿Y cómo está el piso? Blanco, nieve. ¿El cielo? No, no se ve. Está como así, como oscuro. Como nieve, así. ¿Qué haces ahí? Mirando el tren. Retrocede un rato. Unos días antes, ¿dónde te encuentras? 1. Al llegar a 3, llegas a ese momento. 2. 3. Como una calle así llena de luces. Una calle llena de luces. Mm. ¿Luces de carros o de qué? No, como tiendas. Sí, como sí. Tiendas. Ajá. ¿Cómo estás vestido? Formal. Normal, como te formal, vistes. Formal, o sea. Ah, formal. Uh-huh. ¿Eso fue unos 3 días antes? No. Sí. Pero no, no me he vestido así estos días. No, pero digo 3 días antes. Sí, caminando como ¿sabe qué parece? Como si fuese París así. Sigue revisando la época. ¿Qué época es?
Los números llegan así, sin pensarlos. Pues no veo carros. ¿Cómo se transporta la gente? No, estoy solo. Caminando solo. Revisa todo ese contexto. Si hay casas. Sí, hay casas. ¿Cómo son las casas? Bonitas, casas bonitas. Casas grandes. Grandes. Tienen jardines así. ¿Hay habitantes? No, estoy solo. ¿Estás solo? Llama a alguien. Como quieras llamarlo. Nadie. No. Entra a cualquier casa. Hay iglesias, hay centros comerciales, ¿hay algo? Es como una ciudad, pero no hay nadie. Ciudad grandísima. No hay nadie. Revisa la época. Puede ser después o antes. Es como una ciudad antigua. Sí, es en la tierra. Sí, es en la tierra, pero es como una ciudad antigua. ¿Tienes capacidad de ver por qué está sola esa ciudad? Entonces, mira algún lugar, alguna piedra o algún signo que te llame la atención, cualquier cosa de ahí, y vas y lo tocas. Y al tocar te da información qué pasó ahí en esa ciudad. Te llega toda la información tocando cualquier. Veo muchas cosas. En cámara lenta se me pasa muy rápido, entonces pásalas en cámara lenta. 1, 2, 3. Veo como si hubiese humo así, que no, como que se me está tapando las cosas, no puedo ver bien. Sigue. ¿Qué información te da donde tú tocaste? Hay como un parque así grandote. ¿También vacío? Sí. ¿Limpio? Limpio, limpio. Pero las hojas son bien claritas, verdes claritas, como si estuvieran con una luz así. Verdes super vivos. Toca cualquier cosa ya. Necesitamos saber. ¿Qué pasó ahí? Pregúntale a un árbol, tócalo y el árbol te da toda la información. Esa tiene memoria. ¿Qué dice? ¿Sabe qué parece? ¿Qué parece? Como que si estuviera corriendo así en un campo así grandísimo, con los brazos abiertos así, como que agarrando las plantas. ¿Tú? Ajá. Pero no dañas. No, y ya no estoy en la ciudad. ¿Tienes capacidad de tocar o como un fantasma que vuela y todo sigue igual? No, tocándolos, corriendo, tocándolos. Entonces, absorbe todo lo bueno de ese ambiente. Sí, es bonito. Si llegaste, por algo será. Hay un lago así como
como algo así fosforescente, como un verde fuerte, verde, sí, como, fluorescente, como brillando vivísimo. así, ajá, como pescaditos así brillando bonitos. ¿Qué otro tipo de animal hay? Pescado todos los colores. Aves. No, pero todo raro, todos los colores, verde, rojo, azul. Pero es muy agradable. Sí, bonito. Entonces, si llegaste ahí, por algo será. Entonces, vamos a coger todo ese contexto. Y llénate, mira los peces. Con atención, míralos. De diferentes formas, colores y todos en armonía. Vamos a coger las cualidades que vamos a encontrar ahí, que por algo llegaste ahí. Siente la paz de estos animales y absórbela. Y todo tu cuerpo, todo tu ser, todo tu espíritu, siente una paz y una paz de saber existir, sabiendo que algún día nos vamos a ir de este planeta también, pero que tenemos que vivir en esa tranquilidad. Tenemos que estar con ese grado vibratorio y con esa información. Busca en ese ambiente si hay algo que moleste esa tranquilidad y esa paz. Porque ahí te están mandando un mensaje sobre la toxicidad de los ambientes, donde nosotros tenemos que alejarnos de ambientes tóxicos, de personas tóxicas. ¿Qué es una persona tóxica? ¿Qué es un ambiente tóxico? Personas tóxicas son aquellas que te quitan tranquilidad, que te traen problemas, que te llenan de una energía pesada, que te generan odio, rabia. Allá no existe eso, ¿cierto? No. Exacto. Entonces, si llegaste ahí, es porque te están diciendo, quizá tú eres de allá, o has pasado por ahí, por ese ambiente. Revisa si tú perteneces a ese ambiente. ¿Sabes qué? Veo como si estuviera un borrador, como si tuviera un borrador en la mano. Sí. Y el frente mío así como que si hubiera un digamos una imagen mía pero transparente, y como que con ese borrador lo estuviera limpiando. ¿Qué le limpiarías? Sabiendo que ese ambiente, si ves ese paraíso, sabiendo que ese paraíso tú también lo vas a reproducir en la tierra. Tu paraíso, donde hay mucha tranquilidad y mucha paz. ¿Qué le borrarías? Y aprovecha que ese eres tú. Estás limpiándote. ¿Qué le borrarías? Yo siento que estoy borrando todo. Es como que si fuese un maniquí ya transparente, sin manchas, sin nada. Pero traduce para que tu espíritu entienda qué le estás borrando. Sea, todas las cosas malas, las ¿Cuáles? impurezas, las preocupaciones. Bueno, sin preocupaciones, ¿cómo serías tú? Tranquilo, veo yo, qué feliz. Más calmado. Sin preocupaciones, ¿tú has tenido dolores de cabeza por preocupar? Sí, mareos. Esos mareos. Si ves cómo sin preocupaciones el cuerpo se beneficia, ¿cierto? Sí, ahorita lo veo limpio. Entonces, bueno, ya se fueron las preocupaciones y ya
los mareos, ¿qué más te daba esas preocupaciones? Dolores. Dolores en La dónde, espalda. la espalda. Quítate todas esas cargas, que son cargas. Recuerdo el ejercicio anterior y sigo viendo todavía el, como que mi cuerpo no tiene manchas ni nada, sigue azul. Buenísimo. Me vino eso a la mente. ¿Has estado tranquilo en estos días? Sí. ¿Cómo te has sentido? ¿Más seguro? Sí, mejor. ¿Mejor? Sí, aunque me incomoda uno de la lengua, pero no sé por qué. ¿Lo de la lengua todavía te incomoda? Mm. ¿En este momento está dando? Sí. ¿Qué sientes? Como un ardor. Entonces déjalo que arda. Pero entonces voy a hacer una cosa. En este momento, recuerda que te doy una píldora. Y esa píldora va a identificar qué es lo que causa ese ardor. Y sale de tu cuerpo. Y queda al frente de nosotros ese ardor. Y vamos a identificar qué es o quién es. Tómate ya esa píldora, te la doy. Es mágica. Es una píldora tan alta de amor que nadie puede contra el amor. Y el picazón, pues, sale de ahí y se pone al frente tuyo. Uno, dos, tres. Al frente tuyo está el ardor. Mira el ardor cómo es. Ya el ardor no está. Y está ahí al frente. Como verlo en una pared. Como en la película. ¿Cómo es ese ardor? Mancha, ¿de qué color? Como marrón. Marrón. Está al frente. Mira que no quede nada en conexión con esa mancha, pero está al frente. Y no se puede ir porque vamos a saber qué hace ahí. Pregúntale que coja la forma que es. Y de antemano que no le vamos a hacer daño ni nada. Que nos muestre la forma que tiene. No importa cómo sea. No tiene forma. Si sí tiene, lo que pasa es que no nos la quiere dar. Dile que se muestre cómo es. Yo lo veo como algo pegachento, una mancha así, como que. Como algo pegachento. Como una gelatina así. Como una gelatina. Dile que es. Que no tema. Que la forma que tenga. Manera ya la descubrimos, no puede, no la vamos a dejar ir. Tres. Y él siente la forma, siente que está en un ambiente lleno de luz. De luz que es sabiduría, entendimiento, perdón. Que no vamos a hacerle daño. Antes vamos a ayudarlo.
¿Qué dice? Veo como una mujer con algo, un vestido blanco, algo así. Eso, ahí va dando forma. Dile que ya se presentó bien, ya, 1, 2, 3, ahora sí ya se presentó como es. Mira a ver si esa mujer es conocida o no. No. Dile que qué hace, que por qué está causándole ese ardor. ¿Quién la mandó? ¿Y por qué el ardor? ¿Qué dice? Como que hubiera estado con él, algo así. Como es como un amor pasado. ¿De otra vida? Sí, como raro. Sí, es que eso es cierto. Ya que estás tomando conciencia, te parece raro, pero eso es cierto. Entonces, dile a ella que si ella perteneció, ¿verdad?, a un amor pasado en otra existencia. Contigo. ¿Qué dice? Sí la conozco. ¿Sí es conocida? Conocida no, siento que la conozco. Pero no me dice nada, le pregunto y no me dice nada. No, dile que pues que no la vamos a dejar ir, porque antes necesitamos que ella siga su camino. Dile que ya llevamos ahí 1000 años entrevistándola, que no podemos perder más tiempo. Ella tampoco. Y mira, muéstrale ahí que los papás de ella ya están esperándola para irse, pero necesitamos respuestas para que ella se pueda ir en paz. Pregúntale cómo se llama. Dale un abrazo ahí de afectivo por el pasado, no porque van a seguir, sino por ese pasado que vivieron. Y ahí te llega más información y ella te tiene más confianza. Y dile que le vamos a ayudar para que siga su camino. Se puede ir sin darnos unas respuestas y nosotros también para ayudar. ¿Qué dice? No, no dice nada. No entiendo. Le hablo, pero no me dice nada. Entonces,
Dile que hable a través de tu boca. Solo la voz es lo único que pueden escuchar. Uno, dos, tres. Ella, yo la voy a entrevistar y ella me responde. Uno, dos, tres. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sabes que nosotros te vamos a ayudar. Yo sé que se llama Yasmín. Yasmín. Yo siento, o sea. No, es que hay una comunicación telepática. No es que me lo haya dicho, sino yo siento que se llama. Entonces, así. Yasmín, dile, ¿qué tal Yasmín? Saludarla. Dile. ¿Qué está causándote? Bueno, ¿por qué te causa ese ardor en la lengua, como adormecida? ¿Por qué lo hace? Toda la información llega, no la racionalices, ahí llega. Como si estuviera bravo conmigo. Dile, eso, todo eso debe ser así, que tú lo sientes, están comunicando por sensaciones. Dile que por qué está brava. Ella te va dando la información. Como que si yo lo hubiera fallado o algo así. Así es. Está enviando la información. Dile que qué cosas negativas te está causando. Por lo que tú en algún momento le fallaste. Toda la información llega. Por esa rabia, por estar brava, ¿qué está causando? Dile que no lo vuelva a hacer, que nos diga qué es lo que está causando y que no lo vuelva a hacer, porque todo se le devuelve a uno con la misma fuerza. Es una ley del universo. Y que tú no quieres se le devuelva todo, que ella sufra por su propia resentimiento, por su propia rabia. Y que ella al ser sincera, nadie la va a castigar. Ella va a sentirse liviana, tranquila, en paz. Porque se libera también, tiene que hablar. Yasmín, ¿me oyes? Dime sí o no, a través de la boca de Luis. ¿Me oyes, Yasmín? Yo voy a mediar para que se arregle, para que tú estés en paz. ¿Sigues brava con Luis? Sí, sigues brava con Luis. Cuéntame. Yo estoy para ayudar. Y no quiero que tú sigas sufriendo. ¿Sabes qué? Veo como si estuviera así jugando y ella como que si estuviera cocinando algo, así como, no sé, haciendo una comida, no sé. Como esperándome que termine de jugar para darme de comer. Pues de pronto tú eres el hijo. En otra vida. Mira a ver si es tu mamá. En otra vida. O otra mamá, ¿no? Un espíritu de. Ay, me está pasando el ardor, ¿eh? Qué raro. Claro,
Orlando se va porque es que ella empieza a entender cosas y ya no te hace sentir eso. Mira a ver qué edad tienes tú ahí. Normal, me da normal. ¿Cuántos años más o menos? 23. 23, mira. Si Yasmín está cocinando y mira si es la mamá. No la mamá de la última existencia, sino otra existencia. Otra mamá. Otro espíritu. Estoy hablando con ella. ¿Qué están hablando? Como que me estoy disculpando. Ella está como que de espaldas, como que mirando un vidrio así hacia afuera, mirando una ventana. Tú ya sabes por qué estás disculpándote. Como que le fallé. ¿En qué sentido? Algo de una relación, que tiene que ver con la relación. Una relación amorosa. Pídele disculpas. Y dile la verdad, dile, uno llega, hay momentos en que uno es muy inestable. Explícale, uno es inmaduro. Pero si uno no tiene esas experiencias, no aprende a querer, no aprende a saber a quién ama. Y explícale que eso es bueno, tener ciertas experiencias para uno a lo último, ya quedarse con alguien en una existencia y hacer pareja. Y dile que si tú le prometiste tanta cosa, pues nadie es dueño de nadie. Sí, me está dejando ir. Y todo lo que te estoy diciendo va llegando allá. Que ella no me espere. Dile, dile la verdad, dile. No te quedes por siglos esperando un alma que no te quiere. No mendigas amor. Y ya llega el que es. Que la ve como ella quiere que la vean. Y llénale ese corazón de luz, de sabiduría, de entendimiento. Y en el universo nadie es dueño de nadie. Estamos interconectados todos, pero tenemos que pasar por existencias y conocer muchas almas, muchos espíritus, muchas experiencias. Y lo que permanece se acaba. Siempre todo cambia. ¿Qué dice ella? ¿La sientes mejor? ¿Sí? Dile que qué estaba causando por esa rabia en ti. El ardor de la lengua, ¿qué más? Dile que tú le perdonas todo, porque tú eres ya más maduro y ya entiende muchas cosas y sabe que el odio y todas las cosas no trae nada bueno. ¿Qué dice ella? Dile que necesitamos que ya, por voluntad tuya, que no esté en tu cuerpo. Ya vamos a despedirnos porque no quiso ella hablar, pero la despedimos con mucho amor y se la entregamos a la familia, a los seres que ella ama. Perdonando
muchas cosas también que ella se equivocó. ¿Qué está haciendo Jazmín? ¿Ya se encontró con los seres queridos? ¿Qué dice ella? ¿Qué dice Jazmín? Dile que ya, que nos vamos a despedir y que ya pierde toda conexión por voluntad tuya y ella sigue su camino. Y si alguien la mandó, veo un montón de cosas, ¿no? No importa. Ahí está Jazmín todavía. Un salón, veo como un salón, una pista de baile, así. Cosas. Pero volvamos a donde Jazmín porque tenemos que. Sí, pero ahí está ella. Está sentada. ¿Está sentada? Como que mirándome. Dile, de una vez despídete de ella. Dile que ya no hay más conexión contigo por voluntad tuya. Dile. Dile. Te perdono todo lo que me causabas. Y tú eres tan noble que le entregas puro amor de todo lo que ella te dio. Y ves cómo ella se le va yendo el resentimiento, la rabia. Y va entendiendo. Ya entiende. Y se siente muy segura donde ya sabe que no depende de nadie en el universo, sino de ella misma. Ella está para cuidarse, para crecer y para entender las diferentes existencias. Sí. ¿Qué dice? Sí, me despedí de ella. ¿Ya no ves conexiones de ninguna índole contigo? Ok, déjala ir. ¿Cómo, con quién se va? No sé, no está. Bueno, ya se fue. Ya se fue, entonces ya absorbiste toda esa tranquilidad de allí, de ese paraíso. Ya esa sombra marrón se va. Estaba causándote como dormir la lengua. Cuando te daba el dolor de lengua, ¿qué más te daba? Ese ardor y esa como adormecida, ¿qué más te daba? El estómago. ¿A la vez? Pues me dolía. A la vez con la lengua. Entonces eso era causa de lo mismo que ya estaba causando. Todo lo que tú sientes, que le hiciste daño a ella, posiblemente. Daño no, sino no la querías, ¿cierto? Entonces tú perdónate también y discúlpate por esas cosas que son normales. La existencia, nos encontramos con muchos seres para amar, pero en la libertad. ¿La libertad qué quiere decir? Que nosotros no somos dueños de nadie y cuando se quieran ir, dejamos ir. ¿Te sientes más tranquilo? ¿Muy tranquilo te sientes? ¿Cómo? ¿Ya sientes una carga menos? Revisa tu cuerpo. Que no haya nada de ella. Porque hay dos posibilidades. Que fue alguien en una existencia o que alguien la envió en otra existencia para mortificarte. Revisa tu cuerpo. Todos esos dolores que tenías, revisa si todavía están los dolores de brazo, dolores de pierna. Porque necesitamos no dejar nada de eso.
mueves todo tu cuerpo. Bien. Cuento de 1 a 3. Y vuelves a escucharme con mucha claridad. 1, 2. No vas a despertar, sino simplemente seguimos el camino de conexión. 2, 3. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien clarito? Busca la causa de ese miedo a morir. ¿Por qué te da miedo morir si nadie muere? Busca la causa. 1, 2, 3. ¿De dónde viene ese miedo? Va a contar de 1 a 3, vuelves aquí a la hora, despiertas y al volver a decir 1, 2, 3, llegas a un estado de conciencia, pero me escuchas. 1, 2 y despiertas. 3. Me escuchas claro, muy claro. Sales de ese confort en este momento. Y vienes aquí y a la hora. 1, 2, 3. Entonces, sigue ahí descansando. Pero me escuchas todo lo que te voy a decir. Y vamos a reprogramar muchas cosas que te están no dejando progresar. Y vamos con lo de la matemática. La matemática es una ciencia exacta, según la ciencia. Y tiene unos caminos lógicos. Tiene unos caminos en lógicos. En mis sueños, siento que estuviera despierto, pero dentro de mí siento que estuviera soñando. Así ¿entiendes? Es. O sea, sí, así es. Mi cuerpo está acá, pero en mi mente estoy durmiendo. Pero me estoy viendo durmiendo. Sí. Es raro. Ya es el cuerpo. Muy raro esto, demasiado raro. Entonces, vamos a trabajar la parte de matemáticas. A ver. Busca el miedo de la matemática. Te estaba ya explicando lo de la matemática. Te estaba reprogramando, pero necesito que busques por qué ese miedo a la matemática. 1, 2, 3. Llega a la causa de una. Temor. Temor a la matemática. Uh-huh. Busca quién te inyectó o te dijo algo. ¿O escuchaste algo sobre la matemática? ¿O te fue mal en algún momento en matemática y te señalaron, te criticaron? ¿O tú mismo? Nadie me hizo nada. Sino que yo mismo a veces siento que no, como que no lo entiendo. ¿No es qué? Siento que no entiendo. Pero no es que haya jalado o que me han criticado. No. ¿Sientes que no entiendes la matemática? Pero sí me da bien. Entonces, pero tienes un temor. Sí.
Entonces, revisa en qué parte de tu cuerpo está ese temor de la matemática. Así como salió esta mujer, en cualquier lado de tu mente, cuerpo, en tu cuerpo astral, en tu cuerpo físico, en cualquier lado, aún en el sistema nervioso, busca dónde está ese miedo a la matemática. Sabiendo que la matemática no asusta, es uno el que se asusta. ¿Dónde está ese miedo? Si es una creencia, En mi mente está eso. está en la mente. Entonces, la mente, siempre que uno la deja hablar, recuerda esto bien, la mente siempre que la dejamos hablar y pensar por nosotros, nos trae sufrimiento, miedos, melancolía. ¿Por qué? Porque la mente nunca dice cosas que ayuden. La mente dice, tú no sirves para la matemática. La mente dice, la matemática es difícil. Sigue diciendo, ¿para qué la matemática? Etcétera, etcétera. Ahora, conéctate con el corazón. Del corazón vamos a traer sabiduría. ¿Y el corazón qué dice respecto a la matemática? El corazón maneja un lenguaje que solo trae felicidad, contrario a la mente. El corazón te dice, la matemática es facilísima. Con la matemática estructuras tu vida. Con la matemática aprendemos a hacer orden. Conocemos el orden. Porque la matemática es orden. Con la matemática tengo gusto de decorar. Porque todo es matemática. Con la matemática, tu cuerpo tiene estética y no tienes nada o medidas inexactas, porque la matemática es exacta. ¿Tú tienes un pie más largo que otro? ¿Sí? ¿Tú tienes un pie más largo que otro? No. ¿Te has dado cuenta que son proporcionales en las medidas? ¿Tú tienes cinco dedos y siete en otra mano? Porque la matemática está aplicado en todo. Entonces, tú quieres reconciliarte con la matemática sabiendo que vas a entender las leyes del universo. ¿Quieres reconciliarte con la matemática? Sí. ¿Sí? ¿Convencido que la matemática es extraordinario? ¿Siente que la matemática no es un coco? Y si un ejemplo, tienes una, vas a hacer una operación, pero para esa operación tienes que saber muchas operaciones anteriores. Cuando tengas una operación que no te sale matemáticamente, indaga qué otro conocimiento matemático es tu debilidad y busca si lo fortaleces. Y siente en este momento cómo te salen de bien las operaciones más complejas. Porque las operaciones complejas se llegan a ser complejas porque son de una manera, contenidos de operaciones simples. Si tú conoces lo simple, desarrollas lo complejo. Nunca uno salta. Nunca saltamos.
de algo complejo a algo simple. Primero conocemos lo simple para conocer lo complejo. Entonces la matemática, cuando tú dices, me está saliendo algo mal en este momento una operación, es porque hay una parte simple que tienes que practicarla. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya no le vas a coger ese miedo a cualquier operación compleja, sino la simplificas, la desmembras y conoces todas tus partes. Y al conocer las partes de la matemática de algo complejo, a través de lo simple, puedes hacerlo complejo ya con facilidad. Cuando uno le da miedo a algo es porque es desconocido. Y si ya lo conoce y sigue uno teniendo miedo a algo, a alguien, o a una idea, o a una matemática, es porque uno tiene una deficiencia, una inseguridad. Falta recordar algo. Pues en este momento, tú entiendes que la matemática te gusta. Cuando te gusta la matemática, automáticamente identificas qué parte de algo complejo tú no sabes e investigas y lo practicas. Te sientes muy feliz desmembrando la matemática, dividiéndola y aprendiendo sus partes para conocer lo complejo. Estamos en un examen ahorita de matemáticas. Estás ahí. ¿Cómo te sientes frente a ese examen? Estás en un examen ahorita de matemáticas, de cualquier tipo de matemática. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes el miedo? ¿Sigues con el miedo a la matemática? ¿Sí me oyes? ¿Sigues con el miedo a las matemáticas? Estamos ahí en examen. No, ya Ya no. Mira cómo resuelves ese examen tan fácil. ¿Y eres tan seguro que el profesor es igual que cualquiera de nosotros? Y la operación es igual que cualquier cosa. Entonces en este momento empiezas a querer la matemática más, y entre más cariño le des, más la comprendes. Entre menos enfrentes la matemática, te alejas de ella. Y ella te vuelve un 8. Entonces no te alejes ya de la matemática. Queda toda esta información grabada. Ya no te alejas de la matemática, la enfrentas. Ya no le tienes miedo a lo desconocido, sea matemáticas. A lo desconocido me refiero a cosas que no hacen daño, porque hay gente que a lo desconocido entonces dice, no, yo no conozco ser que es drogadicto y prueba. No, eso no. Todo lo que destruya tu ser, tú no te arriesgas a nada de eso porque ya sabes de antemano que eso te destruye. Me refiero a esas cosas que te construyen, porque tú ya sabes que te alejas de todo lo que te destruye, o destruye tu entorno, o destruye tu familia. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Qué le temes? Sabiendo, la muerte no existe, pero nosotros íbamos a desencarnar y el espíritu continúa.
¿Por qué le tienes miedo? El haber estado enfermo. ¿Cómo? El haber estado enfermo me causó ese temor. O sea, hace poco que tenía lo de la lengua y del dolor de estómago y del dolores en las piernas, ¿cierto? Eso te estaba asustando. ¿Te acuerdas lo que te dije de la mente? Mi mente está pesada. ¿Sabes? La mente es la que habla y hace que cree uno Sí. miedos. Entonces cuando estés así, en algún momento maluco, ya no escuchas la mente. Claro. Escuchas el corazón. El corazón te va a decir, ten cuidado con el azúcar. Estás comiendo mucho dulce, un ejemplo. O también te va a decir, si estás trabajando en una parte donde hay mucha sustancia química, pues tápate la boca porque eso se consume, sin uno darse cuenta. Entonces vas a escuchar, es el corazón. Él solamente te da soluciones, ¿cierto? ¿Sabes qué me gusta de todo esto? Sí. Es que cuando entro en esa etapa así que estoy, o sea, es una tranquilidad, mano. Muy tranquilo te sí, sientes, o sea, me siento tranquilo, siento que no me doliera nada. Graba eso. Claro, entonces intento grabar eso. Pero como te digo, o sea, es como que si mi máquina, como mi cabeza fuese como un disco duro, ¿ya? Como que almaceno todo eso. Pero al final de almacenar todo, como que me da sueño. Como claro, porque estás tan tranquilo, ¿cierto? Que claro. Te vas. O sea, siente el estrés, me da tranquilidad. Claro, siento como que si entrara toda la información en un correo y al final ya me da ganas de. Entonces siente Que dormir. Toda esa información. Sí, siéntela. Toda esa información. Y siente allá en tus archivos, donde tú creas que estén. Sí. Y va desplazando. Vas guardando la tranquilidad, esa paz y esa alegría. Y va desplazando todo lo que no sirve. Sí. Eso es lo que he hecho, ¿no te digo? Siento como que se hubiera agarrado un borrador y borré todo así, como que se hubiera limpiado algo así. Y luego veo algo transparente, ya como que si no tuviera nada. Revisa si el sentimiento de soledad todavía está. Me siento bien, feliz. ¿Te sientes bien? Sí. Ahora, ya que te sientes bien, y eso es fenomenal porque de todas maneras tú has cedido. Revisa. ¿Cómo van tus proyectos de emprendimiento? Uy, ahorita me siento impulsado, mano. Impulsado. La verdad que sí. Para tengo una ser meta. Independiente. Y me veo, pero súper bien. La verdad que sí. Bueno, vas a escuchar ya me meto a en tu papá la ayuda que te ha ofrecido. Sí, exactamente eso. Eso, entonces, ahora sí. Optimista, ¿no? Sí, ahora sí habla con tu papá. Sí, me si le quieres este proyecto productivo independiente y lo ejecutas, no vas a esperar más. Sí, él sabe que sí. Ya se lo he dicho, o sea, estoy inculcando cada día más. Con tu mamá. Yo no quiero trabajar para nadie más. No. Uno no debe trabajar para nadie. Ya los que hemos trabajado para una empresa en algún momento, pues listo. Pero tú tienes todas las facultades, tienes todo el conocimiento, tienes la fuerza, tienes la juventud a flor de piel, como dicen, y la habilidad mental para ser un empresario grande. Entonces, convencido de que ahora sí lo vas a ejecutar. Sí, al 100%. Yo te voy a hacer seguimiento a eso para que me vas contando. Sí, vamos a creo, ¿sabes qué? Vamos a intentar comunicarnos mucho por WhatsApp mejor, Juan. Eso, claro. Contarte mis cosas. Porque sí, siento que estoy bien. ¿Y te sientes mejor? Sí, pero siento una pesadez, ¿sabes? ¿Sabes cómo siento? Como que si hubiera trabajado tanto, tanto, tanto y tengo un sueño. Ya casi te vas a dejar dormir ahorita. Pero necesito un favor. Dime. Con tu mamá, ¿cómo está la relación ahorita?
Ella sufre mucho por los hijos, ya sabes. Pero te cuento que ahorita estamos en una comunicación, pero creo que nunca la habíamos tenido. Mucho mejor. Uy, muchísimo mejor. A ver, Hablamos todos los días, me cómprale cuenta. un detallito. Eso es lo que yo estoy haciendo. Dale un abrazo cuando la encuentres en ¿Sabes estos días. qué fue? Creo que el haber fallado tanto y el haber venido ahora, quizás antes era más una persona inmadura, ¿no? Sí, y Pero siempre quizás. seremos inmaduros, recuerda, siempre seremos inmaduros, pero vamos superando cosas en el Claro. transcurso de la vida. Pero quizás ahora, esta vez que vine, la siento más. Que nos entendemos mejor. Ok. Nos decimos las cosas y hablamos y yo como que se me metió en la mente llevarla, sacarla de ahí, ¿no? O Sí. sea, la quiero sacar de ahí y hacer mi negocio y Sí, pues muy darle bien. todo, todo lo que quizás, que yo Claro. sé que no le falta, pero que yo sé que a mi mamá con darle una rosa, uff, ella se Claro, emociona, entonces haz eso ahora. ¿sí? Sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Tú te has dado cuenta de ella enfermita? Sí. Ha trabajado todos los días por ustedes. Sí, es Es verdad. una mamá excelente, es una amiga excelente. Sí, tienes razón. Ella es tan fiel a todos que es un alma súper. O sea, Oh. un alma súper excelente que está con ustedes. Qué bien que sé más detallista con tu mamá y tu papá. Míralos a ellos como siempre han querido lo mejor para ti Sí, yo y sé te lo que han sí. dicho, no queremos sino que seas empresario. Te lo han dicho. Por lo menos tu papá que él sabe, ¿no? Sí, eso voy a hacer. Tenlo por seguro que me propuse en 2 años conocer, Claro. tener todo lo que quiero. Y sé que lo voy a lograr. ¿Y tus hermanos? ¿Qué piensas de ellos? Si tú quieres ser bien próspero, es en todo, no es solamente en ti. Claro. O sea, apoyarlos, ¿no? Creo yo. Eso. También, si puedes llevarles, así sea una invitación a almorzar, llévalos. Ellos necesitan un amigo. Ellos han estado solos, creciendo solos. Y uno necesita la voz de un hermano, así sea menor. Así es. Y a veces el menor es el que saca adelante a los mayores en conciencia. Porque ha tenido, en este caso tú has tenido más oportunidad. Y míralos a ellos en este momento sonriendo, sabiendo que tú estás con ellos. Y que en el momento en que tú te lances y tengas esa prosperidad, le vas a ayudar a ellos a sacar unos proyectos que sean más productivos y que trabajen menos. Y te vuelves el avatar de tu familia. Debe haber en la familia un avatar que ayude a todos los ciegos, porque en las familias hay mucho ciego. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es simplemente reconocer lo que somos nosotros. Somos personas, almas o espíritus bondadosos. Y la maldad que se quede con ellos allá, con otros, pero no con uno. Eso es lo que yo inculco, mano. Eso, ni volverá la vida en la familia ni en nadie. Te lo juro que si yo tuviera mucha plata, sin mentirte, yo no sé, yo soy una persona tan buena. Siempre me he considerado una persona buena. Igual a tu mamá y a tu papá. Sí, o sea, si yo tuviera mucha plata y si pudiera de comer a todo el mundo, lo haría. Sin temor a nada, sin temor a que. Porque, Pues imagina teniendo mucha claro, o sea, yo y llega. me imagino teniendo mucha y ayudando a todo. Yo me veo así. Claro. Al menos yo no Por soy. lo menos ayudas a uno, no al mundo, a todos, pero lo que puedas. Claro, Esa es la intención. eso es lo que Ahora, voy a hacer. ¿tú te has dado cuenta mi trabajo? Que les doy otro tipo de alimento. Claro, creo que sí. También sirve dar un alimento, así esto cuesta y todo, pero dar un alimento espiritual, un alimento de conciencia, un alimento que es importantísimo. Entonces, el día que tú estés ayudando, ayuda con alimento espiritual, con alimento, como queramos llamar, del más allá, y con alimento físico, mientras puedas. Digo, También.
Y si no puedes con todos ayudar, no te frustres. Estás dando el granito de arena y eso es llegar al grado de humano. Si nosotros no ayudamos, no somos humanos, somos Perdón. hombres simplemente. Listo, Juancito. Entonces, Me sentí mejor, ¿no? Esta vez. muy bien. La verdad que sí. Debemos es comunicarnos más. Claro que sí, tú ya Yo te sabes voy a ir que comentando mis cosas diarias. eso. Porque muchas veces tengo sueños y no los entiendo. Eso. Tú me avisas, me vas No avisando te digo que y ya sabes que. cuando sentía que me iba a morir, tenía unos sueños horribles, Juan. Claro. Que me seguían, que me. Una vez soñé que me caí en un. Era como un. Era un hueco, un túnel, pero ese túnel Fondo. no tenía fondo. Y yo me agarraba así del borde y mis sueños se fueron para arriba así. Uy, pero horrible, como una película de terror. Eso, hay momentos que tiene sueños catastróficos, sueños con miedo, uno tiene que revisar su entorno. ¿A qué le tengo miedo? Y siempre me ha ¿Por qué pasado me cosas pasa malas esto? cuando he soñado así. Discusiones, peleas. Eso, pues porque cuando uno discute con alguien, baja de vibración. Baja de nivel espiritual, bueno, sigue siendo espíritu, pero baja de nivel de conciencia. Entonces, un ejemplo, yo voy y robo a alguien, bajo nivel de conciencia. Mato a alguien, bajo nivel de conciencia. Y eso atrae seres de esa calaña. Pero yo he soñado una vez soñé que mi hermano mayor me apuñalaba. Eso fue lo peor que tuve que. Uy, no, pero fue un sueño horrible. Hay veces, hay encuentros con espíritus y ellos tienen la facultad de poner la forma que uno quiera y lo confunden a uno. Y ni siquiera es el espíritu de tu hermano. Es como cuando se aparecen ángeles, se colocan las alitas, se la cara bonita y todo, y va uno, le hace examen de conciencia y es un diablito. Y le hacen creer a uno que es un ángel. Y le meten de ahí automáticamente todo lo malo que uno puede, porque uno le cede la voluntad. Y afectan el cuerpo. Y afectan muchas cosas. Entonces, ¿cómo te sientes ya en esta sesión Bien, terapéutica? la verdad que sí, o sea, Te vas a ir re bien. de la vez pasada ahorita me siento, digo yo que mejor, ¿no? Más tranquilo. Quizás entré en más, como que más trance esta vez, como que imaginé más No, cosas. muy chévere porque eso es cierto. Miré tantas Un cosas. mensaje al mundo en portugués. Un mensaje al mundo. De estas sesiones terapéuticas donde de verdad la gente mejora mucho, mucho porque el alma se purifica. Pues que realmente. Bueno, en español y después en portugués. Pues realmente que. Que sí, en un momento sentí que las cosas las miraba, era como tangible, las tocaba, Es hasta que las eso es sentía, las rarísimo, no, sensaciones. eso es extraordinario. Pero me sirvió más porque siento como que borré todo lo que tenía. Claro. O sea, llegué a mirar como que las cosas malas como manchas. Y como que yo tenía la capacidad de poder borrarlas así. Y como que las borré. Y en un momento como que miré que todo estaba transparente, todo estaba bien, como debía ser, ¿no? Y de esta dama, ¿qué opinas? Que quizás es como un karma, mano. Pero bueno, entonces ahora te voy a explicar el karma. El karma es para hacernos creer que tenemos que sufrir porque hicimos daño. Claro. O sea, entonces borra con el karma. Porque entonces tú crees que tienes que sufrir porque hiciste daño. No, nadie sufre porque hizo daño. Cambiemos. Si yo le hice daño a alguien, ahora cambio. Y automáticamente ya limpio todo el llamado karma, que no estoy de acuerdo con que digan que tenemos que sufrir por un karma. Entonces solamente cambiemos y automáticamente todo el contexto
se va a llegar mucha paz, va a llegar tranquilidad, no llega maldad, porque tú cambiaste. Ya que hay un efecto, porque tú le hiciste daño a alguien y él te odia, o ella, es problema ya de ella, no tuyo. Tú ya cambiaste y perdonaste todo y te perdonaste de todo lo que has hecho. Y ya. Y ya tú, al ser mejor, porque te diste cuenta que te equivocaste, pues ya no vas a hacerle daño a otro, ¿cierto? Entonces, el karma es una enseñanza que es para mantenernos creyendo que merecemos sufrir. Entonces hoy te llevas un nuevo conocimiento. El karma es una invención de todos esos seres que se chupan o quieren que suframos para alimentarse del sufrimiento de nosotros. Entonces no aceptes ya más karma. Simplemente seamos buenos. Perdonémonos por el daño que hemos hecho a otros y ya, no necesitamos sufrir. Y a los que les hicimos daño les toca seguir su proceso. Si me odian, o si me quieres matar, o si hacen daño, es el proceso ya de ellos. Tú cumpliste con tu proceso. Y cuando te vayas de esta existencia, pues te vas mucho, mucho mejor. Porque ahora sí tú cambiaste. Ya los demás tienen que seguir individualmente su proceso. ¿Oye? Entonces, si tú le hiciste daño a alguien, solamente perdónale y si puedes pedirle disculpas, discúlpame, lo pides y ya. Pero nosotros no nacimos ni queremos sufrimiento. Así nos habíamos portado mal en el mundo. ¿Listo? Entonces, mensaje en portugués de esto. ¿Qué opinas? Para que la gente, si algún día llega esto a Brasil. Realmente eu sinto tão bem, cara. Nunca pensei que a força espiritual seja tão forte, né? Acredito e sinto que realmente estou bem, né? Espero que seja assim. E vou ficar em paz, realmente. Listo. Este tipo de medicamentos espirituales, de terapias espirituales, donde uno se da cuenta que hay más allá. ¿Tú recomiendas esto a cualquier tipo de...? Sí, claro que sí. Es lo mejor. Existe, realmente sí. Mira, si el Sin alma... dudarlo lo comprobé ahora mismo y sí, creo que sí. Podría decirlo que sí. Claro, mira, el alma... En la medida en que la reconozcamos, alma o espíritu, no importa si para uno es otro, si para uno es el alma una cosa y para el otro es el alma, espíritu otra cosa. Hablemos en el idioma que sea lo mismo. La gente que está tratando el alma está sanando. La gente que está tratando el cuerpo se está muriendo. Porque no entienden que el espíritu, lo que mueve el cuerpo, es lo importante. Se están muriendo porque le meten medicamentos, medicamentos y siguen odiando, siguen resentidos, siguen celosos, siguen automaltratándose y siguen todos los paradigmas que destruyen. Y empiezan a... Y esa es la mejor píldora. Pero le damos... medicamento al cuerpo, medicamento al cuerpo y seguimos odiando, pues el cuerpo no va a cambiar, ¿cierto? Verdad. Bueno, muchas gracias. Listo, mi Juan. Entonces vamos y nos tomamos un tinto.
Gracias.